Darrere les parets de l'antiga fàbrica de farina a l'Assumpción, al Poble Nou, s'amaga la impremta de Folio Club. La jornada de portes obertes Open Day, que se celebra el dissabte 21 de març, és una oportunitat única per donar-se a conèixer i fins i tot per fer xarxa entre els professionals creatius de la zona. Aprovecharán parte de nuestro espacio, el espacio que utilizamos para la difusión de todos estos proyectos. En este caso lo utilizaremos también para que ellos puedan mostrar un poco lo que es su esencia, lo que hacen, lo que ha sido su recorrido y hacia dónde se quieren enfocar. Crearemos como una especie de corner, reviviremos lo que es parte del espacio folk dentro de nuestro espacio y así, bueno, entre ambos haremos como un buen día para poder conocer parte de las actividades del barrio. Aquest és un dels espais que es podran conèixer en les visites guiades que s'han programat per aquest dia des de l'Associació Poble Nou Urban District. Una altra parada es farà a dos espais veïns que han creat sinergies arran d'aquest esdeveniment. Convivimos suecos, madrileños, catalanes, finlandeses, no sé, ingleses, con gente de aquí muy local, de toda la vida, ¿no? Entonces, porque su riqueza es su gracia, ¿no? Claro, es su gracia. Entonces, ¿por qué no llevar eso también a la decoración un poco, ¿no? O sea, como una mesa sueca de los 40 encaja perfectamente con un molde industrial de hace 120 años, ¿no? En la tercera edició de l'Open Day hi participen un total de 83 espais que oferiran des d'exposicions i música en directe fins a degustacions i menús especials. Ver Poble Nou lleno de público que viene de otra parte de la ciudad, con el mapa en la mano, recorriéndose todos los espacios de Poble Nou, da mucho optimismo y piensas que el trabajo se está haciendo bien. Yo creo que eso básicamente es uno de nuestros objetivos, que la gente venga a disfrutar de un turismo creativo y que vea qué es lo que se está proponiendo desde aquí. Un sens fi d'activitats per promocionar, en definitiva, el nou districte de l'art i la creativitat.